Todo está en su lugar, colores ordenados meticulosamente. ¡Ay, es como un arco iris de creatividad en mi escritorio! ¿Qué tal, eh? Ah, me estoy acomodando en este acogedor montón de caos. Sam, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es solo otro día de la clásica avalancha de papelería, Sue. ¿Eso no es algo bueno? ¿Te parece? Es hora de poner orden a este caos. Oye, oye, en realidad, así no es como funciona la organización. ¿Ah, no? ¿En serio? Definitivamente necesitamos un organizador de escritorio. Entonces, ¿estás diciendo...? Así es, estamos a punto de comenzar una nueva manualidad. Ve por papel para el origami, por favor. ¿Origami? Estoy totalmente a favor, pero déjame sentir este caos de papelería una última vez. ¡Ay, la emoción de un escritorio caótico! Ahora estoy listo para este organizador de escritorio de origami. Sue, dinos qué hacer. Muy bien, amigos. Vamos a necesitar papel especial para origami como este. Muy bien. Que comience el juego de manualidades. ¡Ay, ay, capitán! Primero, para la bandeja exterior, doblamos el papel de origami a la mitad en diagonal. Y luego a la mitad en el otro sentido también. Ahora hay que doblar dos esquinas en medio hacia el centro. Voy a seguir doblando las esquinas hasta conseguir esto. ¡Wow! ¡Eso se sintió como un tornado de papel! A continuación, doblamos esta esquina. Hagamos un poco de espacio aquí. Doblamos de nuevo para hacer un pliegue. Y una vez más, así. Con un simple movimiento, metemos este en el borde. Oye, Sammy, ¿puedes seguirnos el ritmo? ¡Por San Burundango! ¡Es todo un torbellino de papeles arrugados aquí! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! Además, el esfuerzo es lo que cuenta, ¿verdad? ¡Ay! Logré doblar esta hoja en algún tipo de forma. Puede que no sea perfecta, pero di todo mi esfuerzo. ¡Ay, gracias, Sam! Siempre he amado tu espíritu de determinación. Dame esto. Así es como unimos las dos partes. Y ahora pasamos a la bandeja interior. Bueno, ya que esta va a ser tan fácil, si no te importa, Sue, me voy a dormir en ella. Bueno, básicamente repetimos el mismo movimiento que al inicio, solo que con un color de papel diferente. Ahora doblamos todas las esquinas por igual para que se encuentren en el centro, así. Desdoblamos y doblamos por la mitad, a la mitad hacia el doblez dos veces. Queremos hacer algunos pliegues que serán las marcas para que podamos construir la bandeja. ¿Ven todos estos dobleces? Hay que juntarlos todos siguiendo las marcas. Esto puede ser complicado. Solo recuerden acomodar todo ordenadamente como se mostró. Y la bandeja interna está lista. ¡Vamos a ponerla en la bandeja grande! ¡Sí! ¡Lo logramos! A continuación, vamos a hacer algunos cajones que son excelentes para organizar cosas. Comenzaremos doblando el papel por la mitad, que es uno de los pliegues básicos del origami. Doblamos ambas puntas de la esquina derecha y las puntas de la esquina izquierda. Y no se preocupen si se pierden de algo. Siempre pueden retroceder y ver de nuevo el video. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal. De esa manera, siempre tendrán fácil acceso a nuestros divertidos pasos de manualidades. ¡Ah! Miren, el cajón grande ya está listo. ¿Qué les parece? ¡Ay! Creo que tienes que hacer uno pequeño ahora. Ah, está bien. Pero necesito que me traigas un lápiz. ¿Un lápiz? ¡Ah! Sí, claro que sí. ¡Aquí viene el lápiz! Estaba aquí en algún lugar. ¡Ajá! ¡Gracias! Aquí estoy marcando dónde estará la manija del cajón. Queremos que el cajón también se vea lindo, así que vamos a añadir una cara. ¿Pueden adivinar qué cara estoy haciendo? Sí, permíteme ayudar a arreglarla con un marcador. Ajá, los ojos y la nariz. ¡Oh, los bigotes también! ¡Sí, muy guapos! ¡Ay, qué carita tan linda! Estoy segura de que todos ustedes saben de quién es esta cara. Agreguemos más ternura a este pequeño gatito. Así. Ahora, enderecemos nuestro cajón. Doblamos los bordes hacia adentro y lo metemos. ¡Sup! Aquí tienes otro cajón que hice y sin ayuda de nadie. ¡Genial! Los pegaremos para que podamos hacer un juego de cajones. ¡Increíble! Creo que podemos subir la ternura un par de niveles añadiendo patas y orejas. ¡Ah! ¡Ese es el nivel más alto de adorabilidad! ¡Hola, cajón de gatito! Vamos a ver nuestro primer set de cajones de origami. Pueden sostener las patas para deslizar el cajón hacia afuera. Muy bien, a lo que sigue. Ahora vamos a hacer tres partes más de nuestro organizador. Lo que buscamos es una caja alta y delgada. El origami es como un truco de magia. Empiezan con una hoja de papel y en unos pocos pliegues se transforma en algo hermoso. Observen mis manos cuidadosamente. Este no es el patrón más fácil de repetir. Ya casi terminamos, amigos. Yo desde aquí les echo porras.
Recuerden, la práctica hace al maestro. Esta es la forma de caja que queremos, delgada y alta. Y oye, ya que necesitamos dos cajas más como esta, ¿qué tal un amistoso reto de velocidad, Sammy? Eso es muy valiente, pasar de un reto a un maestro de origami. Después de este reto, el título de maestro de origami será mío. ¿Listo? Reto aceptado. En sus marcas, listos a doblar. ¡Ya terminé! ¿Cómo te va, maestro del origami? Terminé de doblar mi caja hace mucho tiempo. Oye, doblaste la caja más pequeña. ¡Eso no cuenta! ¡Por Samburundo papel! ¡Debe haber habido una falla! ¡Ay, porque a mí! No te preocupes, Sammy. La pequeña caja es justo lo que necesitamos. Vamos a ensamblar el siguiente módulo. Por supuesto, vamos a doblar el papel de nuevo. Bien, creo que ya entendimos los pasos, Sue. Ten paciencia. Este es un poco diferente. Mira, doblamos la hoja por la mitad y doblamos las mitades hacia adentro. Ahora doblamos dos esquinas para hacer pliegues. Luego doblamos una mitad hacia adentro. Aquí necesitamos abrir la esquina y doblarla. Debería parecer una flecha. ¿Es fácil de seguir, amigos? Denos un like si es así. Cuando lleguen a una parte complicada, intenten doblar a la mitad primero para entender cómo hacerlo. Después, cuando se sientan confiados, hagan el doblez completo. Cada doblez se sentirá tan fácil si creen en sí mismos. ¿Tengo razón, Sammy? No, siempre estoy seguro de mis habilidades para hacer manualidades, Susie. Y aquí está la prueba. ¿Un maíz? Sammy, no creo que la comida vaya junto a un organizador de papeles. Oye, pero sí lo envolví con un poco de papel, Sue. Ay, lo siento, señor. Eso no cuenta. Amigos, este es el lugar perfecto para poner una cara linda. Dos grandes ojos redondos y una pequeña nariz. Tienen los ojos con un marcador negro. Luego, añadan un toque de blanco. ¿Cómo va todo por ahí, Sam? Estoy doblando lo más rápido y de forma más artística que nunca antes. Hice dos y tú hiciste uno. ¿Qué te parece eso, ¡Wow! Es bastante impresionante. Vamos a abrir el pliegue. Es una caja con patas. Asegúrense de que la caja se mantenga firme. Hagamos lo mismo con las otras dos. ¡Ay! ¡Todavía puedo ganar esta ronda! ¡Ella no es mejor que yo! ¡No, señor! Solo necesito concentrarme, doblar más rápido y mostrarle quién es el verdadero maestro del origami. ¡Listo! ¡Reclamo mi título! Bueno, creo que es un empate, amigo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Choca esos cinco! ¡Shh! ¡Todavía puedo ganar! ¡Vamos a crear las últimas piezas! Hora de hacer las tres piezas finales para el mejor organizador de caos del mundo. Comenzaré haciendo nuevamente los pliegues básicos. Este papel es un poco más pequeño porque es para cajas más pequeñas. Las cajas deberían encajar bien en la bandeja. ¿Pero cómo mides? Usaremos la bandeja interior para marcar la altura del borde. Ah, ya veo. Aquí tienes. Lista, puedes tomarla. Gracias. La coloco aquí y esto nos sirve para saber en dónde doblar. Estoy seguro. Tal vez sería mejor que uses una regla. Gracias por la ayuda, pero no necesito una. Está bien. Doblamos todo junto siguiendo los pliegues. Metemos un lado y el otro. La caja está lista y cabe perfectamente bien en la bandeja. ¿Cómo me veo, Sue? ¡Oh! ¡Hiciste una pequeña caja! Es la última tendencia en moda de origami. Eres todo un bromista. Necesitamos más cajitas en diferentes colores. Los pasos para doblar son los mismos. Y aquí tenemos la caja, amigos. Perfecta para almacenar pequeños artículos de papelería. Y va al lado de la morada. Tengo dos cajas más para ti, Sue. Van en la bandeja. Sean buenas, chicas. Ay, eso es muy dulce de tu parte, Sammy. Ahora también necesitamos un pequeño divisor para la caja del medio. Prometo que esto no será complicado para nada. Solo necesitamos un pequeño corte aquí. Tengan cuidado, las tijeras son afiladas. Pueden pedirle ayuda a un adulto. Listo, todo se ve tan bonito. ¡Ay, no son suficientes cajas para organizar todo mi caos de papelería! Relájate, Sammy. Todavía tenemos más contenedores por hacer. Como puedes ver por el tamaño del papel, esta será una caja jumbo. ¡No! ¿En serio? ¡Ay, siento interrumpir! Nunca nos cansaremos de caras lindas. ¡Voilà! Este es el último organizador de papel de origami. ¿Sabes qué, Sue? Creo que te mereces el título de maestra de origami después de todo. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos?
puede ser! ¡Miren esto! ¡Es como un paraíso de papelería aquí! ¡Ay, no hay lugar para el desorden con todo esto! ¡Qué bueno que ahora puedas disfrutar de la organización! ¡Sí! ¡Descubrí la magia del caos controlado! ¡Esta es una experiencia iluminadora! ¡Todavía puedo hacer mi famoso caos! Solo que en un lugar especial para tirar cosas. Espera, ¿entonces ahora estás criticando al organizador? Así no es como funciona la organización. Pásame ese lápiz, Sue. Te mostraré cómo. Abre ese cajón azul. ¿Está bien? ¡Oh, Sammy! Esto es literalmente basura. Otra forma de caos. Sí, pero nadie puede verlo. Se llama organizador de caos. Lo inventé yo mismo. De hecho, es bastante impresionante. Así que, amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que intenten hacer su propio organizador de caos también. ¡Adiós a todos! Denos like y suscríbanse. ¡Adiós!